¿Escucharon eso? Parece que el sonido vino de la caja. Sí, viene de aquí. Vamos a ver qué es. ¡Wow! ¿Qué es esto? A ver, para Nico de los dinosaurios. ¿Los dinosaurios? Sí, ¿quiénes son ellos? ¡Uy, es un regalote! Vamos a ver qué me han traído. ¡Wow! ¡Wow! ¡Pesa! Me encantan los regalos pesados. ¡Uy, qué bien, qué bien! A ver, ¡uy! ¡Wow! ¡Miren esto! Me han regalado 3 huevos de diferentes tamaños y un libro. A ver, ¿qué dice? Los dinosaurios, tus vecinos del pasado. ¿Mis vecinos del pasado? Los dinosaurios vivían hace muchos años antes de que las personas habitaran el planeta. Los dinosaurios ponían huevos. ¡Uy, sí, ya veo! Algunos eran grandes y otros eran pequeños. Algunos comían carne y otros comían plantas. ¡Wow! Oh, se abrió el huevo. A ver. A ver. ¡Un dinosaurio! ¡Uy, yo te saco, yo te saco! ¡Wow! ¿Y este cómo se llama? Tiene alas, tiene patas y una enorme cresta. A ver, vamos a ver qué dice el libro. El pterodáctilo. Fue el primero en ser llamado un reptil volador. Uy, medía más de 1,50 m. Era carnívoro y le encantaban los peces. ¿Le gustará el ceviche? Tenía una cresta enorme, así, que solo le crecía cuando eran adultos. Ah, entonces cuando eran niños no tenía cresta. Aquí dice que volaba. Claro, sí, tiene unas enormes alas. Me pregunto, ¿cómo sería volar con las alas del pterodáctilo? ¡Tengo una idea! ¡Wow! ¡Voilà! Tengo mis alas de pterodáctilo y voy a volar. Soy un pterodáctilo en busca de pececitos. ¡Hola, pterodáctilo! ¡Uy! ¡Se movió el huevo! Pero no está listo aún. Vamos a ver de qué dinosaurio es. Lo dejamos por aquí. ¿Qué dice el libro? Al parecer es de un Triceratops. ¡Como el mío! A ver, ven aquí. ¡Uy, eres un poco pesada! Este es un Triceratops. Tiene 1, 2, 3 cuernos grandes y todos estos cuernitos chiquitos. Eso se llama... A ver, espérate. Cornamenta. También dice que tiene una boca enorme con más de 400 dientes para comer plantas y hierbas. ¡Uy, qué grande su boca! Me pregunto cómo me vería si soy un Triceratops. ¡Ya sé! ¡Ay! ¡Hola! Soy un Triceratops y me encanta comer hierbitas y plantitas porque soy vegetariana. Hola, prima Triceratops. Nos vemos más tarde a la hora de lonche. ¡Chao! Miren lo que... ¡Au! ¡Me mordiste! ¡Qué dientes tan filudos! A ver, te dejamos con cuidado aquí. A ver qué nos dice el libro. ¿Quién eres? Ah, el Tiranosaurio Rex, más conocido como T-Rex. Fue el depredador más feroz que jamás haya existido en la Tierra. Con razón me mordió. ¡Uy! Tiene brazos cortos, dientes muy filudos y es un gran cazador. Para cazar a sus presas corría con sus enormes patas. ¡Uy! Oye, tú, T-Rex, eres bien malo, pero tus bracitos son muy divertidos. Me pregunto cómo me quedarían sus bracitos. ¡Ya sé! ¡Oh, soy el Tiranosaurio Rex! ¡Y voy a buscar a mi presa! ¡Ay, qué difícil es correr con las manos pequeñas! Pero al parecer, T-Rex sí lo lograba. La mayoría de científicos cree que los dinosaurios desaparecieron a causa de un gran cambio climático, ocasionado por el golpe de un gigante meteorito contra la Tierra. ¿Te suena esa frase? ¿Cambio climático? Es algo que está pasando ahora mismo. Y tenemos que cambiar muchas cosas si no queremos que nos pase esto. A mí me encantan los dinosaurios. ¿A ti te encantan? Voy a seguir jugando con ellos. ¡Chao! ¡Wow!